Badonosti Weekin berriro ere beste aurkezpen berri batekin joko dugu, oraintxe bertan gaur ikusi dezuen bezala, Reale Arena zergatik eta orain ikusiko dezuen. 45 metro eskat ziren, 8 kale, atletismo pista bat, hain gutxi eta hain urrun. 26 urteotan batalla asko irabazi eta galdu ditugu, baina beti izan dugu amets bat, eta amesteak daukan onena da, batzuetan ametsak bete egiten direla. Gure estadio berria. Begira jozu. 29.000 eserleku berri. 32.000 metro kubiko hormigoi. 5.000 laureun tona altzairu. Baina ez, gure estadio berriak ez du hortik ezerrez. Ez da 89 kilometro kable. Ez dira egitura inguratzailearen 27.000 metro karratuak. Reale Arena berria ez da 64 milioiko inbertsioa ere. Ez, ez horixe. Reale Arena ahots bat da, adorea emateko garrasi bat. Gure etxe berria emozio bat da. Maitatzen zein hiltzen gaituen sentimendu konpartitu bat. Bihotza biribil eta sabela ametsez beteta edukitzea da. Aizeari jantzitako bufanda bat, airera egindako garrasia. Gure etxe berria himno bat eta bi kolore dira. Talde bat, gure taldea, gure reala. Pasio bat eta elkarrekin igarotzeko zain ditugun loriazko arratsalde mugakabeak. Reale Arena zeu zara. Reale Arena denoak gara. Ikusi duzue, pertsonari gabe talderik ez da existitzen. No existe un club sin personas, como tampoco existe la Real Sociedad sin sus aficionados. Es otra de las iniciativas que estamos presentando ahora mismo en la Weekin TV, aquí en la Semana de la Innovación, organizado por Fomento de San Sebastián y también la Concejalía de Impulso Económico y de Empleo y la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Lo decíamos, no se entiende la Real Sociedad sin San Sebastián y viceversa, como no se entiende la Real sin sus aficionados o la ciudad sin sus gentes. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho o lo que han hecho nuestros protagonistas de hoy ha sido que se dé la mano la ciudad a través de la Sociedad de Fomento y la Real Sociedad. Conmigo, a la derecha aquí, en el Real Arena y detrás de la grada de Aitor Zabaleta, tenemos a Íñigo Laizola, el responsable de innovación y competitividad de la Sociedad de Fomento. Íñigo, egunon. Egunon. ¿Qué tal marcha, por cierto, la Weekin después de la primera jornada de ayer, aunque llevemos desde el fin de semana con diferentes eventos? Intensa, intensa, pero muy bien. Muchísima gente apuntándose. Yo creo que los eventos y los programas que estamos lanzando tienen muy buena acogida. Creo que la temática es, bueno, evidentemente, muy propia para el momento y la verdad es que encantados de poder estar también hoy aquí lanzando una nueva iniciativa y en colaboración con la Real Sociedad, que bueno, pues es un lujo. El director también de proyectos de la Fundación de la Real Sociedad, Íñigo Díaz de Cerio, egunon. Egunon. Eta eskerrik asko, gonbida penagatik. Bai, placerra. Bueno, pues nosotros igualmente también muy agradecidos por el acercamiento que ha hecho Fomento y encantados de sumar personas e iniciativas a todo lo que supone este nuevo estadio, esta nueva sensación y sobre todo pues con la falta de las personas, pero intentando involucrarlas de otra manera, que es lo que toca en estas épocas. Erronka polita aurkeztuko dugu, erronka polita aurkeztuko dute, hurrengo minutuetan, baina horretara iritsi baino lehen guk ere bai pixka bat hitz egin nahi dugu estrategiari buruz. Decía que se va a presentar un reto interesante, pero vamos a encuadrar un poquito actividades de este tipo que tiene que ver con los escolares, con la gente joven, que son también el motor y el alma de la ciudad, que encajan dentro de la tarea que va desarrollando la Sociedad de Fomento. Sí, efectivamente, tanto la Semana de la Innovación como esta propia iniciativa y el reto que vamos a presentar están dentro de una estrategia general, ¿no? de trabajo con la gente más joven, con lo que es el futuro de esta ciudad y seguramente con lo más importante que hay en cualquier estrategia, ¿no? Las personas. Llevamos, yo creo que en torno a unos 7-8 años trabajando con los centros educativos de la ciudad, desde los chiquis hasta la gente que está también en las universidades o en los centros de formación profesional, tratando de conectarles pues con el mundo laboral, con las empresas que hay en la ciudad, con esos centros tecnológicos que tienen tan buena presencia y de buena calidad, además, en cuanto a ciencia.
radicados en Donosti, en los diferentes parques, y para nosotros es fundamental trabajar con esa gente joven en dos niveles. Por un lado, aproximándole tecnología, competencias técnicas, bueno, cuál es el mundo real ahora mismo, ¿no? Que avanza muy rápido además, a través de esos proyectos empresariales, centros de investigación, y en otro nivel, pues con esas otras competencias que son más personales, que son casi más actitudinales en muchos casos, que están absolutamente de moda, entre comillas también, pero que son fundamentales, ¿no? Para trabajar en una empresa, para emprender, para afrontar la vida, ¿no? Tan compleja que vivimos, pues la creatividad, la resiliencia, el trabajo en equipo, el poder exponer tu proyecto vital o tu proyecto emprendedor, bueno, son cosas que no son sencillas, no son naturales, hay gente que tiene más capacidad y que se deben de trabajar. Y queremos aportar nuestro granito de arena en ese trabajo con los centros educativos, que hacen un esfuerzo enorme, pero bueno, yo creo que no está de más apoyarles. Y bueno, y también de esa manera, pues conectar un poco los retos que tiene la ciudad, ¿no? Donosti, como cualquier ciudad, tiene cosas muy buenas, pero tiene retos importantes, ¿no? El envejecimiento, la digitalización de sectores tradicionales, todo lo que puede ser el desarrollo de una nueva economía, ¿no? Y creemos que es importante plantear retos concretos donde intervengan esos elementos y apoyar en ese proceso, que es un proceso de trabajo, no un reto que sale, hacemos un día... Sí, pero que no es que surge de una situación, ¿no?, disruptiva como es la que estamos viendo ahora mismo. Esto ya es una tarea que viene de antes. Totalmente, llevamos años presentando retos. Por ejemplo, ahora mismo está desarrollándose un reto de cómo mejorar la ciudad a través de 5 tecnologías disruptivas, que ya hicimos el año pasado. Hemos desarrollado retos empresariales de empresas concretas, voy a mencionar alguna: Gurea, Angulas Aguinaga, empresas más pequeñitas como Farsens. Entonces, llevamos años utilizando ese esquema, ¿no? Reto empresarial o de ciudad, tecnología, competencias personales y desarrollar procesos de trabajo que, bueno, que al final esos centros educativos pueden absorber. Y bueno, yo creo que aportar valor a sus alumnos y a los propios profesores, que también es un elemento muy importante. Eso sería la estrategia que se viene desarrollando desde la sociedad de fomento en esas acciones con los escolares, que realmente la gente joven es el futuro de las ciudades. Importante también su participación y su presencia en el futuro de la ciudad de Donostia San Sebastián, y además precisamente de personas, que es de lo que estamos hablando, es por donde entronca también este reto que hoy vamos a presentar, que tiene que ver con el tema de la Semana de la Innovación, los supercambios. Sí, al final cuando planteamos la Semana de la Innovación siempre lo hacemos dentro de una estrategia. En este momento es evidente que vivimos un supercambio. Supercambio es un término, es un concepto que se utiliza en metodologías design thinking, metodologías de innovación, y lógicamente la pandemia que vivimos es un supercambio. Entonces, lo que buscábamos era ofrecer un espacio donde conocer, conectar con otros, aprender y ver que realmente de esto se sale. Ha pasado en la historia de la humanidad, ha habido supercambios profundísimos, guerras mundiales, bancarrotas, otras pandemias, etcétera, y realmente el elemento motor para superarlas son las personas. Las personas son el motor de cambio, son esas personas que, desarrollando esas competencias, bueno, pues generan nuevas soluciones y que a la vez, pues bueno, se apoyan en la tecnología y van a generar nuevos modelos de colaboración. Ese título es un poco el reflejo de esta idea. Entonces, hoy aquí en el Real Arena, y gracias a la colaboración de la Real, pues yo creo que lanzamos algo que entronca absolutamente con la importancia de las personas, la importancia en este caso de la gente joven para afrontar el futuro y desarrollar, bueno, pues cómo queremos vivir al final. Aunque será Íñigo al que le pregunte exactamente qué consiste el reto, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Bueno, no sé si procede quizás que lo cuente él y luego se lo diré, que tú lo remates. Bueno, orduan zuzenean galdetuko diot, Iñigo Díaz de Cerio, entzun dezu, importantea da erakundeen arteko erlazioak, hori ere bai, erlazioa superaldaketa baten ezaugarri bat da, eta oraintxe bertan, Donostiako sustapena, erreala, elkarrekin, erronka berri honetan, beti bezala, pertsonei buruz pentsatzen. Bai, bueno, gu garbi daukagu, ez? Reala eta fundazioare bai, pertsonak ditu atzetik beti, ez? Behitu ze gabeziak ditugu momentu honetan hemen, eta faltan botatzen ditugu ez bakarriko 35.000 bazkideak, Gipuzkoa osoan dauden realzaleak, ez? Eta bueno, horrekin edo abia puntu horrekin, ba, fundazioan bereziki, ba, gazteen, bueno, kolektibo hori lantzea,
ba, beti badaukago buruan, ez? Egia da askotan, ba, amabi, amairu urtetik berakoei bakarrik begiratzen diegula hori delako gure esparrua, gure kampus udalekoekin, baina kasu honetan, ba, pixkate da hori gainditu dugu eta gure guretzat ez dira etorkizuneko pertsona, guretzat dira gaur egungo pertsona, porque armai hauetan gero eta gazte gehiago ditugu zorionez, hango armaian familiak sartzen ari dira eta bueno, pertsonen kontzeptua gure, bueno, nik uste dut ADN-an edo dagoela eta bueno, guztiz bat dator erronka berria guretzako, ez? Eta pertsonei buruko ba, zenbait aktibitate prestatzeko oso interesgarria da erlazioak. Kasu honetan bezala, ba, Donostiako sustapenak luzaturiko eskaintzare, bai, erronka orkestra. Bai, reala ez da entitate edo enpresa normal bat, ez? SAD bat gara, baina entitatea gara eta irikia gaude Gipuzkoa eta Gipuzkoatik kanpo dauden eragile desberdinetara, ez? Eta hor barruan fomento sartzen da eta bueno, guk beti gauza hauek egiteko normalean preste egoten gea eta bueno, kasu honetan erresa izan da harremana hau lortzea, ez? Bueno, yo creo que ya de lo que se trata es de saber exactamente en qué consiste el reto. Se lo he preguntado a la Sociedad de Fomento, organizadora de la Semana de la Innovación, pero evidentemente, si estamos en el Real Arena, yo creo que procede exactamente que sea la Real Sociedad quien nos explique qué es lo que nos propone, sobre todo a los jóvenes de nuestra ciudad, en qué consiste este reto. Bueno, habéis visto, ¿no? Ya no hay pistas, tenemos un nuevo estadio que es mucho más allá de que no haya solo pistas, ¿no? Es un cambio para nosotros interno muy, muy, muy importante y sobre todo a nivel de la relación y de las nuevas sensaciones que se han generado aquí dentro. Hacía, yo creo que muchos años que muchos ni hemos conocido casi haber vivido el ambiente que hemos conseguido generar aquí, ¿no? Pero este estadio ha traído aparejado que esas experiencias quieran ir más allá de lo que es 90 minutos de partido, ¿no? Esto es una comunidad, la Real Sociedad pasa más de ser algo que vengo, veo el partido y me voy, a intentar generar una comunidad de personas que sienten, viven y sufren a veces también con lo que pasa aquí. Y queremos extender esa comunidad a más allá de esos 90 minutos y por eso estamos generando dentro del espacio, o sea, dentro del Real Arena, diferentes espacios con diferentes públicos objetivos a los que dirigir una oferta en la que extender esa experiencia y esa comunidad más allá de los 90 minutos, ¿no? Y en eso es lo que estamos pensando en el reto, en lanzar un espacio para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes diseñen algo que se adecue a lo que a ellos les interesa, ¿no? Donde puedan prolongar esas relaciones previamente y posteriormente al partido y sean ellos y ellas las que nos digan qué esperan o qué buscan que la Real Sociedad les ofrezca más allá del fútbol, ¿no? Y de lo que es la experiencia propia del partido, ¿no? Y bueno, eso es lo que les vamos a pedir, que nos lancen sus ideas y sus propuestas para que ver si somos capaces de satisfacer esas inquietudes, esas necesidades que tienen un colectivo que para nosotros, ya te digo, es presente y tiene que ser futuro, sí o sí. O sea, que si no lo entiendo mal, estamos hablando de apelar a las capacidades de nuestros jóvenes para que desarrollen y respondan a este reto que nos lanza la Real Sociedad, que es la del diseño de un espacio de convivencia en algún punto en concreto, entiendo, ya lo estamos viendo también en imágenes, pero para poder saber apelar, y muy importante también, a los jóvenes, sí. Que son el futuro, ¿qué es lo que queréis? Hemos acotado la franja de 14 y 18 años, que creemos que es una edad en la que, por un lado, tienen ya las capacidades técnicas, a mí me pasan por la derecha y por la izquierda, de desarrollar en los diferentes formatos que le va a ofrecer Fomento estos espacios en 3D, uh-huh. y lógicamente, pues nosotros queremos recibir inputs de estas personas, de estos jóvenes, pues donde nos digan qué quieren uh-huh. o que necesitan para... ¿Qué les gustaría? Y que les gustaría tener de parte de la Real Sociedad para poder compartir algo más que un asiento al lado de otro y esas emociones y poder trasladarlas y hacerlas más extensas más allá de lo que es los 90 minutos, ¿no? Pues ese es el reto que lanza la Real Sociedad. Entiendo que habrá que hacer una tarea de acompañamiento, una labor de seguimiento con todos nuestros jóvenes. Sí, como decía antes, esto es un proceso, ¿no? Al final no se trata de que cualquiera venga y lance una idea, sino que queremos acompañar a esos jóvenes entre 14 y 18 años
en un proceso donde además, como bien apuntaba Íñigo, queremos tener un resultado, ¿no? Algo que se pueda ver. Lógicamente no se está planteando tener un diseño en detalle, ni es algo que se va a implantar inmediatamente, pero sí tener una idea que se pueda visualizar, ¿no? A través de un diseño en 3D, utilizando una herramienta que se llama SketchUp, y que por nuestra parte lo que vamos a hacer es acompañar a todos aquellos grupos. Pueden ser centros educativos, conguelas o grupos de personas en esa franja de edad que se apunten, pues acompañarles a través de tutoriales en lo que puede ser el uso de esa herramienta, que es un programa libre, para, con la información que desde la Real Sociedad se va a poner a disposición de los apuntados, bueno, pues empezar a trabajar ideas. Donostia Kosustapena va a estar durante todo este mes de noviembre acompañando a esas personas apuntadas para luego en diciembre poder hacer, bueno, pues una presentación, elegir aquellas que puedan ser más interesantes y darles visibilidad, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que cualquiera venga y lance una idea, sino que le vamos a ayudar a materializar esa idea. No era solamente lanzar el reto, sino además también una tarea de acompañamiento, que es muy importante también, ¿eh? Ese servicio de asesoramiento, si se me permite, porque no se trata de hacerlo de cualquier manera, sino de hacerlo bien, porque el futuro de la ciudad también está, no sé si en juego, nunca mejor dicho. Bueno, seguramente en este caso el reto de la Real Sociedad no tiene que ver con el reto de la pandemia o con otros tipos de retos, pero sí que es verdad que entendemos que para todo trabajo con la gente joven hay un proceso formativo, ¿no? Hay que desarrollar una serie de pasos y a nosotros nos preocupa hacerlo con calidad y por lo tanto, bueno, vamos a estar acompañando esos grupos en la medida que sea posible, lógicamente, para que luego desarrollen su creatividad y ofrezcan ideas. Sí, me refería al futuro de la ciudad porque es precisamente lo que está en este reto planteando la Real Sociedad. ¿Cómo te gustaría a ti que sea el ir a ver un partido de fútbol, que a lo mejor en unos años ya no es ni ver un partido de fútbol, es ir a esa sensación, esa experiencia Real Sociedad en este caso? Sí, que incluso en el club estamos pensando más allá de lo que es un día de partido. Al final la Real Sociedad tiene que trascender del mismo día y bueno, también se están valorando diferentes opciones en las que buscamos que el contacto con las personas aficionadas a la Real Sociedad no se limite al día ese, sino que incluso pueda tener una oferta más abierta en otros días de la semana y que sean espacios que ofrezcamos a nuestros aficionados y aficionadas para que puedan disfrutar de lo que es la Real Sociedad y su nueva instalación, el Real Arena, bueno, en diferentes momentos de la semana, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que es conectar con la ciudad, conectar con las nuevas necesidades sociales que pueda haber y sobre todo recibir estas propuestas de los propios interesados e interesadas es clave para poder construir algo que podemos intuir que puede gustar, pero que si desde luego tenemos la legitimidad por parte de ellos y de ellas, porque nos lo han propuesto ellos y ellas, probablemente acertemos mucho mejor en el futuro en lo que podamos ofrecerles, ¿no? El reto está lanzado, no nos queda más que invitarles a participar, que además que creo que son varios los representantes del club que nos lanzan la invitación. Sí, desde aquí desde luego invitarles a participar y bueno, estamos deseosos de ver los trabajos finales que puedan hacer. Kaixo denori, esperemos que os guste el reto que os proponemos desde la Real Sociedad. El Real Arena es vuestra casa y queremos que participéis en este evento. Apuntaros y tomar parte en la Donostia Week In. Toda la información, el seguimiento, lo vamos a tener también en la web de fomentosansebastian.eus y lo que vamos a hacer es en breve recibir esa información de la Real Sociedad y también el resto de necesidades requeridas para poder participar en este reto. Invitamos, ¿no?, a nuestros jóvenes a participar. Erronka polita duzue zuen aurrean, ea urrengo hilabetean zehar nolako lana betetzen duzue. Iñigo Díaz de Cerio, Errealeko kidea, proiektuen zuzendaria, fundazioakoa, eskerrik asko zuen arretagatik, eskerrik asko zuen etxean jasotzeagatik. Zuen etxea da, badakizute eta ateak irikia dituzue. Iñigo Laizola, responsable de innovación en la Sociedad de Fomento, muchísimas gracias por plantear este reto y a partir de aquí no nos queda más que, insisto, hacer un llamamiento a la participación, a que la gente se apunte y que revise cuáles son las condiciones en la página web de Fomento. Y agradecer nuevamente a la Real Sociedad y especialmente a Íñigo Díaz de Cerio, a la Fundación, la oportunidad de colaborar, creo que es muy interesante y nada, animar a que se apunte la gente, ya está la información en la página web, hoy martes, así que adelante.
Hemen txegenuen erronka, lo vamos a dejar aquí, pero esto no se detiene. En la semana de la innovación, con el tema del supercambio, volveremos con más iniciativas, con más acciones, con más ponencias, aquí, en Wikin TV.